Social que implica a multitud de organizaciones, profesionales, empresas, estudiantes. Eso, con eso logramos generar una cohesión territorial, logramos poner en valor una de las cosas más importantes de nuestra región, que es nosotros mismos, nuestras empresas y nuestros recursos. El proyecto de Alejandro y de Extremadura.com demuestra que en Extremadura, en el sector tecnológico, se pueden hacer cosas, se pueden hacer muchas cosas. Esto ha evolucionado, una vez que se fundó, evolucionamos al concepto de ciudades sociales. ¿Qué es lo que logramos con las ciudades sociales? Agrupar en torno a pueblos y a localidades la información local creada por los propios usuarios, creada por la propia administración. ¿Qué diferencia hay entre un pueblo normal que tiene su presencia en la red y un pueblo social? El pueblo social lo que implica es la presencia de las instituciones, la presencia del ayuntamiento, de sus concejales, que eso permite generar una conexión y permite generar una relación realmente social, realmente sociable en el ámbito de la red. Una de las cosas que más nos llama la atención es cómo efectivamente esto se produce. La conversación que se realiza por parte de los usuarios siempre es de aportación de valor, siempre es de puesta en común y nunca es de reproche a la administración o a la institución, porque hay una cosa que prevalece en este proyecto y es que depende de ti. Depende siempre de lo que tú hagas y de lo que quieras hacer. Aquí no hay nadie que te vaya a cortapisar, no hay un administrador de un foro que te vaya a callar. Mientras que no se falte el respeto a nadie y mientras que lo que se publique sea de aportación de valor, es un espacio para todos y sobre todo para poner en valor todo el tejido socioeconómico y todo lo que en un momento determinado puede aportarle riqueza y desarrollo, tanto en el ámbito cultural como económico, a nuestra población. Es por lo tanto una herramienta de promoción y también de comunicación entre los casi 400 ayuntamientos de Extremadura muy importante. Por esa razón nosotros queríamos trasladar esta herramienta al conjunto de la administración local extremeña y por eso está con nosotros el director general de administración local. Porque puede ser, potencialmente lo es, una herramienta fundamental de comunicación entre las distintas administraciones locales.